Hola, ¿qué tal está el canal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Salvador, de la Asociación ASA. Hoy estamos nuevamente en el taller, porque vosotros ya sabréis que en primavera estamos dedicados por entero a las abejas y estamos, pasamos la mayor parte del tiempo en la sierra. Por eso muchas veces tampoco hay una, ha, ha habido, este, esta temporada ha habido una carencia de vídeos porque he estado principalmente en el en la sierra y no estaba en el taller. Es ahora en verano cuando he podido atender a una de las solicitudes que tenía un suscriptor, que era que quería conocer algunos detalles más porque tenía ganas de probar, tenía ganas de hacerse sus propias colmenas a Pimet. Y hasta ahora no he podido atenderla porque el taller estaba completamente lleno de trastos y hasta que no he podido despejar un poquitín todo esto, no he podido plantearme ni siquiera este vídeo. Lo cierto es que nosotros empezamos a trabajar con Lions. En el este de España siempre se ha trabajado tradicionalmente con Lions y nosotros no éramos una excepción. Teníamos nuestras Lions de 12 cuadros y íbamos trabajando con ellas. ¿Qué pasó? Que cuando cambiamos un poquitín la modalidad y cuando nos dedicamos al tema de recoger enjambres, nos dábamos cuenta de que las Lions de 12 cuadros eran demasiado grandes. Al ser demasiado grandes, cuando tú metías un enjambre pequeñito, le costaba muchísimo mantener la temperatura ideal en el nido de cría. Lo primero que hizo mi padre fue, en vez de ser lions de 12 cuadros convencionales, las convirtió a lions de 9 cuadros, que eran estas colmenas. Estas colmenas eh, le caben 9 cuadros. ¿Y por qué 9 cuadros? Pues por dos motivos. El primero es porque eh, con, con el tipo de cabezal que tenía mi padre en aquel entonces, le venía bien para hacer una, un cuadrado. Mejor que un rectángulo para acoger un enjambre silvestre. Vosotros sabéis que las abejas trabajan en esfera. Y en esfera es mejor incluir a las abejas. Si queremos tener todos los panales del mismo tamaño, necesitamos que sea una cosa cuadrada. La siguiente explicación de por qué tenemos nueve cuadros, o sea, un número impar, que a lo mejor eh, choca un poco, es que nos hemos dado cuenta en multitud de enjambres silvestres de que... La unidad mínima de, de un enjambre es tres panales. Tres panales porque digamos que hay un panel central, un panel que le acoge a la izquierda y un panel que le protege por la derecha. Con lo cual el nido de cría estaría protegido en el, el panel central y abrigado por los panales de alrededor. Entonces pensamos que la unidad mínima de una colmena sería en esos tres panales. Y después un acompañamiento y por eso es un número impar. Entonces la segunda de las cosas de las que nos dimos cuenta era que en invierno los extremos inferiores de los panales Lions convencionales, esta parte de aquí, a partir de la mitad, resulta que se enmohecían. Se enmoecían porque era un panal demasiado grande. La cantidad de población que hay en, en invierno se agrupa a la parte de arriba de los panales. La parte de abajo de los panales se olvida prácticamente. Eso pasa sobre todo cuando son enjambres de primer año, en la que las poblaciones no han crecido excesivamente. ¿Qué se le ocurrió a mi padre? Partir la colmena por la mitad. Y entonces, eh, para pasar el invierno, ese, ese enjambre iba a estar recluido en un módulo que representaría prácticamente la mitad de una colmena. Entonces, lo tenemos bastante bien, ¿no? Us unimos dos módulos. Y entonces, ¿equivaldrá el tamaño? Pues no del todo, no del todo. Como veis, toca demasiado pronto en el suelo y no se adapta del todo a las Lions convencionales que podemos encontrar en cualquier fábrica. Nosotros, por proximidad, solemos ir a Montreuil y este es un panal de los que se fabrican en Montreuil. ¿Qué pasa? Eh, se ve que mi padre eh, no encontraba tablas de la medida adecuada, tablas estándar para poder hacer las colmenas, y hizo este tamaño que está a medio camino. Se parece a el doble, dos módulos se parecen al tamaño de una Lions eh, convencional de nueve cuadros, pero no es del todo así. Y es un verdadero problema porque resulta que nos estamos dando cuenta a lo largo del ejercicio de nuestra profesión, de, de, de la labor que estamos haciendo de acoger enjambres, de que necesitamos alguna de las técnicas de la apicultura convencional. Bueno, os lo voy a explicar. El, el principio era que las abejas fabricaban siempre sus propios panales en estos marcos de aquí. Eh, mi padre ideó hacerles una pequeña rampa, una pequeña, un pequeño ángulo en el centro del panel, eh, gracias al cual las abejas se agrupaban a, a los dos extremos de la cúspide y fabricaban sus panales de forma natural, siguiendo la pauta que les marcaba la propia inclinación del cuadro. Pues os voy a decir una cosa que nos hemos dado cuenta a lo largo de estos años. A veces siguen esa pauta y otras veces no. Otras veces te fabrican el panal uniendo dos panales, otras veces te hacen el panal uniendo tres panales, no hacen caso a la pauta que les hemos marcado y te fabrican un panal utilizando tres, panal, tres, tres marcos de los que nosotros les damos, les damos a, a trabajar. ¿Qué ocurre? Que Imaginaros que hacen un panal aquí, bien, de obrera, perfecto. Aquí otro panal cruzado de obrera, pero aquí al lado, por ejemplo, ya han fabricado un panal de zángano. Y ese panal de zángano va a interrumpir el nido de cría. Y no podemos hacer nada para solucionar ese problema. Otra cosa que sucede cuando dejas o cuando quieres hacer que las abejas hagan siempre sus propios panales. Sucede que eh, hay años que sí que son buenos, hay años en los que las abejas fabrican los panales y entonces tú, cuando has detectado que han cruzado un panal, lo arreglas más o menos, les indicas el camino y les dices por dónde tiene que continuar el panal. Pero ¿y si sí resulta que ese año no es de los mejores? Edifican muy poco, hay veces que no edifican absolutamente nada por su propio pie. Entonces eh, el tema de querer que las abejas hagan siempre todos sus panales se convierte en un hándicap importante. Otra de las cosas que nos están sucediendo mmm, año sí, año también, es que estamos heredando una serie de panales viejos que no podemos cambiar porque resulta que dejaríamos a la, a la colmena, a la colonia, desprovista de panales. Entonces se envejecen muchísimo los panales por ese fenómeno. Ya os digo... Hay veces que llegas un día a la quincena siguiente de haber puesto la, el enjambre a trabajar, o sea, has colocado un enjambre, llegas a, a la quincena siguiente y te han fabricado por su propio pie todos los panales ellas mismas de un solo módulo. Pero estos últimos años eh, no, no ha sido el caso. Entonces tenemos un montón de panales viejos que no hay forma de sustituir. Esos panales viejos, ya sabéis que se acumulan eh, los restos de nacimiento de las abejas anteriores. Las abejas no retiran ese despojo, que es esa, esa capita de cutícula que las abejas generan, y tenemos siempre unos panales demasiado envejecidos. Por eso, y solo por eso, se nos ocurrió el tema de compatibilizar los dos tipos de apicultura: la apicultura apimet. Y la apicultura medioambiental se nos ocurrió que deberíamos de encontrar la manera de utilizar unos panales guía. Fíjate que solamente colocando una lámina, tal y como la hemos dispuesto aquí, eh, la hemos pegado, la hemos soldado, la lámina a las varillas finales y le hemos colocado. Un pequeño alambre que va de punta a punta a la parte de arriba porque nos dábamos cuenta que, que no era suficiente, que el panal se descolgaba hacia la derecha o hacia la izquierda eh, porque no tenía una sujeción a la parte de arriba. A trasluz se ve mejor cómo está colocado ese alambre que nos mantiene la lámina a la parte de arriba. Con que coloquemos una sola lámina en nuestro panal, en nuestra colmena, resultará que las abejas ya seguirán la pauta de ese panal y de esa lámina que le hemos colocado. Entonces, claro, eh, surge la necesidad de hacer un medio camino, surge la necesidad de poder trabajar con algunas de las técnicas de apicultura convencional que funcionan, sin perder de vista nuestro cometido, que es ayudar a las abejas 100%, estar al 100% con ellas, y... Pero sobre todo teniendo la posibilidad de ayudarlas mucho mejor. Si hacen los panales mal, ya no, es, ya, no hay pro, ya no hay solución y tienes que esperar a que la colonia sucumba para aprovechar los panales, para arreglar lo que, lo que buenamente eh, las, lo que se pueda, salvar algún mueble de los panales que hayan edificado por su propio pie. La solución, pues hacer este a medio camino. Este a medio camino pasaba por eh, combinar los dos modelos de apicultura y que fueran compatibles. Como os decía, los panales estos convencionales no nos vienen bien. Imaginaros que alguno de vosotros se anima a, a haceros con una colmena Pimet, os gusta el modelo, os gusta lo que estamos haciendo. Y os compráis toda la colmena o os hacéis vosotros mismos la colmena, le ponéis una carga de esencia milenaria y nos esperamos a que se llene de forma natural. O por el contrario, eh, de alguna manera eh, consigues un, un enjambre y lo colocas aquí dentro. Si es, eso, si es así, estupendísimo. Si las abejas entraran por su propio pie, estupendísimo. Pero si resulta que pasan un año o dos y la colmena no se, no se puebla de forma natural, pues entonces tendríamos que echar mano a un apicultor convencional que nos poblara la colmena. ¿Qué pasa si le vas con este modelo mmm, totalmente fuera de estándar a que te llene tus colmenas? Que llegará así y te dirá, no te las puedo llenar. Entonces teníamos que hacer una versión 2.0 de nuestro modelo. Ya hemos visto que funciona, ya hemos visto que cómo podemos trabajar con ella, cómo la hacemos crecer cómo hacemos, poniéndole bajas, cómo, hacemos, cómo lo hacemos crecer y luego cómo la de, devolvemos a su tamaño original cuando ha pasado la temporada apícola para pasar la invernada. Eso ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa cuando necesitas que esto sea eh, una cosa compatible con el resto de los estándares? Imaginaros que conocéis a alguien que está trabajando con Lions que os podía llenar la colmena, pero resulta que por el problema este no lo vamos a poder hacer. Entonces, claro, eh, teníamos que hacer eh, que la apicultura PIMET fuera compatible con la apicultura convencional para que eh, en cualquier momento puedas ponerte en contacto con un apicultor y te pueda poblar las colmenas. El único elemento de cohesión indiscutible en todos los modelos y en todos los fabricantes de colmenas Lions es ni más ni menos que el cuadro Lions. Después nos vamos a encontrar con cualquier cosa. Pero de momento, si nos aproximamos al estándar de fabricación, nos vamos a llevar menos sorpresas. Vamos a ver cómo es, vamos a ver lo que mide un cuadro Lions estándar. Bien, este es un cuadro Lions estándar de los que se están fabricando actualmente. Nosotros, por proximidad, vamos a Montroy y nos proveemos de los fabricantes de Montroy. Vamos a ver las medidas. El cabezal de largo. Desde la punta del orejal a la otra punta del orejal son 36 centímetros y medio. De profundo serían 39,4. Y luego de, alt de anchos, una vez puestos, nos darían exactamente 37 milímetros. Ese es el estándar. De aquí no podemos huir. A partir de aquí necesitamos trabajar. La única diferencia es que nosotros estamos usando los cabezales, estos son cabezales cerrados. Nosotros en Apimet, en eh, los modelos Apimet nuevos, vamos a utilizar estos cabezales que tienen estas hendiduras por aquí, que es justamente para que las abejas puedan subir y bajar de nuestras colmenas Apimet. Después tenemos estos panales casi de juguete. Que son lo que nos servirá para expandir la colmena en la primavera. Vosotros sabéis que las lions de 9 cuadros son un poco pequeñas, pero en el momento le añadieses una baja y la colonia creciese hacia abajo, eh, ocuparía pues, el equivalente a 13 cuadros y medios. Imaginaos que una colonia copiosa es capaz de ocupar todos los panales suyos, los 9 cuadros suyos. Y se baja para abajo, coloniza y empieza a trabajar con, los con el segundo módulo que le hemos puesto. Tendría el equivalente a una colmena de 13 mm, cuadros y medio. Perfectísimo para lo que nosotros queremos. Después, cuando llega la época del recogimiento, pues vuelve a convertirse en una colonia de 9 cuadros para la invernada. Perfecto para ellas. Entonces para montar el módulo necesitamos, por supuesto, dos laterales y dos frontales. Los frontales son los que tienen el galce donde irá insertado el panel. El galce que hemos practicado desde el exterior es un centímetro. Con lo cual necesitamos que, eh, aún así, exista cierta holgura para que no entre demasiado duro. Así es que lo que hemos hecho ha sido, pues, calcular un milímetro por cada lado, total dos milímetros. Esta madera es la que nos dictará ¿Cuál es el, el largo exterior de la colmena? Contamos un centímetro más por cada lado y contamos con que tiene que medir 2 milímetros más que el cabezal. Total, 36,7. El siguiente cálculo que tenemos que hacer es el alto. El alto del panal eh, con la suma de dos módulos. Eh, hemos calculado que necesitamos tener alminios... Hemos calculado que necesitamos tener al menos un centímetro y medio de holguras por la parte de abajo. Si el panal que vamos a poner es más corto, no pasa nada. Pero si es más largo, si es más largo, nos tocará abajo y vamos a tener el mismo problema que con las apimet antiguas. Así es que vamos a darle un centímetro y medio más aquí abajo y vamos a darle a los laterales una altura de 20,7. 20,7 20,7 más 20,7 más 1,5 menos 1 del galce equivaldrá a la altura del panal más un centímetro y medio más a la parte de abajo. ¡Ánimo! Ya solo nos falta averiguar la dimensión del ancho de nuestro frontal, donde va a venir la piquera. Si contamos con la suma de los nueve cuadros, nos da 34,2. Si le sumamos los dos laterales y las holguras que le queremos dar a los paneles finales para poder manejarlos independientemente, nos dará una medida de 40,7. Bien, solo nos faltan los acabados. Los acabados tienen que ver con, eh, ya que hemos hecho un trabajo, hemos hecho un esfuerzo en, nuestra, en nuestro módulo, eh, vamos a proteger las esquinas. Las esquinas, ¿por qué? Porque es la parte más débil. La parte de la testa es la parte por la que, por mucho que pintes, va a ser la responsable de absorber toda la humedad del ambiente. Con lo cual, vamos a protegerlo con una cantonera. Estas cantoneras son fáciles de encontrar en, las, en los almacenes de distribución de materiales para la construcción y es un material que utilizan los escayolistas. para... Eh, montar eh, techos para montar pladur y para ese tipo de cosas y entonces eh, nos viene estupendamente porque es un material barato y fácil de encontrar. Ok, ya solo nos quedaría presentaros los pisotapas. Les llamamos pisotapas porque tanto los pisos como las tapas de la colmena, eh, que cubren la colmena tanto por arriba como por abajo, son exactamente iguales, solo los diferencia la escotilla. Existe un agujero practicado de unos 25 milímetros en la parte inferior, desplazado hacia, hacia la parte trasera de la colmena, que eh, tiene una rejilla que la protege e impide que las abejas eh, lo, lo utilicen de piquera y las avispas pueden entrar. Las hormigas, desafortunadamente, sí, pero para eso está el propóleo. Fijaros que las abejas han propolizado absolutamente todo el entorno de la, de la rejilla y van propolizando. Poco a poco van propolizando la escotilla, lo cual nos viene a demostrar que incluso esto, que es la única ventilación que tenemos en nuestras colmenas, aparte de la piquera que queda a este lado, es una ventilación suficiente. Toda la franja que tienen aquí las flyen convencionales unidas a las escotillas que tienen a la parte de arriba de los cabezales, creemos que es un exceso de ventilación. Y las abejas lo notan, tanto en verano como en invierno. Pasa una cosa curiosa, las abejas suelen cerrar también esta ventilación en ocasiones, pero se dejan cuatro o cinco agujeritos en alguna de las partes, en la central seguramente. Eso lo sirve para ir cogiendo las cositas y tirarlas por aquí, en vez de tener que sacarlas por la piquera que quedaría en esta dimensión. Como veis, consta de un tablero de las mismas dimensiones exactamente exteriores de nuestros NIP modulares que tienen las testas en el trasero y delantero. No los ponemos en los laterales. Eh, están unidos por unos listones que colocamos a ambos extremos de las tablas que evita que garceen y que se doblen y que se muevan. Eh, es útil también porque cuando colocamos la tapa de chapa sobre estos dos huecos queda un espacio por debajo en el que el corriente de aire que se produce evita que se acumulen calores por debajo de la chapa. Entonces, los rayos solares que inciden sobre la chapa, que estaría aquí encima, impiden que afecte directamente a la tapa, que estaría en la parte superior de la colmena. Y ahora solo nos queda presentaros el elemento que cohesiona todos los conjuntos. Cohesiona la tapa, cohesiona el módulo 1, el módulo 2 y el suelo. Eh, es un sistema de contracuña que le llamaba mi padre consta de un elemento que es la contracuña como tal, es una chapa que como veis por aquí es más estrecha, por aquí es más ancha, lo introducimos por este lado y las sujeciones que tienen cada uno de los módulos y cada una de las tapas eh, tienen unas canalitas con eh, el sentido contrario, por aquí son más estrechas para que entre bien la parte ancha y se van estrechando. De forma que se van uniendo las estrecheces hasta el punto en que, con un par de golpecitos de martillo, bloqueamos todos los elementos y se puede levantar desde arriba todo el conjunto. Es una forma muy fácil y muy rápida de montar una colmena. Solo nos quedaría ponerle la tapa de chapa que colocamos sobre nuestras colmenas, como os decía antes aquí hacen unos, unos corrientes de aire que impide que el sol que incide sobre la chapa caliente en exceso la tapa y nuestra colmena está perfectamente aislada en verano del calor. Muy bien, pues aquí vamos a dejar el vídeo. Ya tenemos los dos módulos para albergar los panales de Standard Lions. Ya tenemos los pequeños panales para ampliar cuando sea época. Y solo quedará que empezar a probar, empezar a probar que lo haremos a partir del año que viene. Os iré informando de cómo va funcionando este sistema. Y nada más, eh, si creéis que lo que os cuento puede resultar interesante a un amigo, nada mejor que compartir. El like ya sabéis que es lo único que a mí me da una idea de cómo van los tiros. Y si queréis recibir más vídeos, pues nada mejor que suscribirse y no olvidarse de dar a la campanita. Venga, hasta un próximo vídeo.